relación que ha existido entre las tres patas famosas del Triángulo de Sábato. Y creo que todos hicieron su parte, algunos más rápido, otros más lento, pero todos participaron. Un poquito el resumen de lo que, en el concepto del Triángulo de Sábato, que es la articulación de las tres partes, y en este proyecto en particular de la iniciativa Interbrea, aquí aparecen un poquito las cosas que ha hecho cada uno. Por el lado de gobierno, como decía hoy Elsa en su mensaje, reguló, definió normas, estableció una normativa sobre la cual actuar a través de las directivas y de una serie de acciones legales. Por el lado de la universidad, el mismo gobierno solicitó dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con, que después lo va a contar Daniel, uno tiene que ver con la certificación de la integrabilidad. O sea, estamos hablando de actitud sistémica hacia una convergencia. O sea, ¿cómo hacemos para saber si los desarrollos que se están haciendo tienen la actitud de integrarse o la actitud de separarse? Y eso se puede medir y en eso se está trabajando desde la universidad. Por otro lado también, y lo marcaron en varias presentaciones anteriores, el tema de los procesos es algo terriblemente importante en todo este cambio y transformación, y requiere de un perfil muy particular que excede un poco las capacidades de lo que es la informática pura. Y de hecho, rescato una de las transparencias de Elsa, donde ponía qué era lo que necesitaba el gobierno electrónico, y aparecía la administración, la sociología, aparecían un montón de... Por eso es que le hemos pedido a otra facultad, o sea, el gobierno le ha pedido a otra facultad que la administración, que trabaje en ese aspecto. Y de hecho se están capacitando personas de la facultad para poder formar facilitadores, para poder formar gente que sea capaz de guiar estos procesos de cambio. Así que, desde lo tecnológico y de lo administrativo, existen acciones desde la facultad. Y por supuesto, desde la parte empresaria, que se ha invertido y trabajado en que todo esto sea factible y que funcione.